esta ocasión quiero compartir contigo estas bonitas manualidades. Vamos a trabajar en una funda para tablet o para la computadora. Estamos trabajando con fieltro y foamy. Es un bonito regalo para ahorita que se acerca el Día del Niño y es muy sencillo de hacer. Vamos a empezar a trabajar. Recuerda que los moldes los comparto contigo en el grupo Manitas Creativas con Cristi. De ahí los puedes descargar para hacer esta bonita portatable. Si este video te gusta, no olvides compartirlo con tus amistades y darle dedito arriba. Empecemos a trabajar y a echar a andar nuestra imaginación, Manitas Creativas. A trabajar. Vamos a empezar a trabajar en esta funda para celular o para tablet. Vamos a tomar nuestra pieza de fieltro. Te recomiendo que compres medio metro, con eso te alcanza perfectamente bien. Lo primero que vas a hacer es hacer un rectángulo que va a medir 65 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho. 65 de largo por 21 de ancho. Lo vas a marcar sobre tu fieltro del lado del revés para que no se vea dónde estamos marcando. Lo puedes hacer con una plumita o un lápiz. Una vez que ya hayas hecho eso, lo vas a recortar dos veces. Vamos a necesitar que quede doble para que quede bien resistente y así mismo lo podamos coser. 65 por 21, necesitamos dos rectángulos. Una vez que ya has recortado dos piezas que miden exactamente lo mismo, vamos a poner revés con revés. Nuestro fieltro. Y nos va a quedar así. Si te sobró alguna orillita que esté más grandecita que la otra, lo único que haces es emparejarla, que quede bien parejita, para que a la hora que estemos pasando costura, nos quede iguales las dos. Una vez que ya tienes parejas todos tus lados, vas a doblar a 27 centímetros, que es la medida que tomamos. Doblamos a 27 centímetros y marcamos con un alfiler. Para empezar a costurar. Y esta parte nos va a quedar así. Para que podamos poner aquí el velcro y sea el cierre para la fundita. Vamos a dejarla a un lado y vamos a empezar a trabajar con nuestras figuras que van aquí adentro. Aún no lo voy a coser, puesto que primero tenemos que trabajar esta parte para que quede oculta con esta. Puedes dejar tu carterita así, en forma cuadrada, sino también con un CD que tengas, puedes colocarlo así y únicamente hacer lo que es la curvita partiendo de aquí y cortar esta parte de aquí para que te quede en forma redondita. Cualquiera de las dos formas te queda bien. Bueno, ahora vamos a seguir trabajando. Una vez que ya doblaste así, vamos a empezar a trabajar. Empiezas con un color que contraste
pero que combine con tu fundita. Vamos a trabajar lo que es el punto festón. Metes por esta parte de aquí tu agujita para que te quede oculto lo que es el nudo que hiciste. Una vez que metiste por esta parte, lo que vas a hacer es dar vuelta a tu hilo y por la parte de atrás, agarrando ya lo que son los cuatro extremos, empiezas a trabajar tu punto festón. Por la parte de atrás vuelves a meter tu agujita y sacas. Atrás más o menos vas a meter y sacar tu agujita cada medio centímetro. Vas trabajando así. Agarrando lo que son tus cuatro extremos. De repente el hilo con el que estás trabajando se enreda como en esta ocasión, pero con paciencia vas desatando los nuditos que se vayan haciendo. Recuerda jalar bien tu hilo para que quede bonita tu puntada. Y sigues trabajando. Vamos a trabajar toda esta parte de aquí hasta llegar aquí. Cortamos el hilo y seguimos trabajando de esta parte. Aquí empiezas de abajo hacia arriba. Vas cerrando esto y también haces la misma puntada. Únicamente te sirve como adorno y para unir las dos partes de tu tela, ya que recuerda que lo cortamos doble para que quedara más firme y más gruesa y fuera una buena protección para la tabla. Punto festón, metes la parte de atrás y únicamente vas jalando. Por la parte de atrás y jalas. Una vez que ya hemos terminado de poner el punto festón, así es como te va a quedar. Empezamos por esta parte de aquí, rematamos aquí y después nos seguimos toda esta parte de aquí, adornando también en esta orilla y en las esquinas. Lo que falta ahora es que vamos a poner un pedazo de velcro aquí y otro aquí para que podamos cerrar y pueda quedar ya formada la carterita para nuestra tabla. Ponemos un pedacito de velcro acá y otro acá. Una vez que ya tenemos terminado lo que es la carpetita, vamos a tomar un pedacito de velcro. Aproximadamente son 3 centímetros de velcro. Y lo vas a pegar aquí para que podamos cerrar lo que es la carterita. Pegamos aquí. La parte que es más esponjosita va por la parte de abajo. Y la parte que es más áspera, más rasposa, la vas a colocar en la parte de arriba. Y nos va a quedar así.
También lo puedes coser si quieres que quede más firme. Dejamos secar para que podamos cerrar. Vamos a empezar a trabajar en la figurita que lleva nuestra tablet. Yo estoy trabajando en esta ocasión con violín, pero tú puedes trabajarlo también con búhos o con alguna otra figura de tu preferencia. Estos moldes, recuerda que los comparto contigo en el grupo de Facebook Manitas Creativas con Cristi. Antes, tú vas a imprimir tu hoja tamaño carta con los moldes que tenemos aquí, pero antes de empezar a recortar lo que es tu figura, con una plumita negra vas a empezar a pasarlo todo por el contorno de toda la figura, tanto de ojitos como de contornos, el piquito, sus patitas, todo esto antes de recortarlo lo vas a pasar. Es muy importante para que una vez que ya lo tengas recortado, lo vas a voltear por el lado de revés y como ya lo trabajaste con la pluma, ahora lo vas a trabajar con un lapicito del lado revés y vas a empezar a marcar cada una de las líneas que hiciste, para que a la hora que vayamos a trabajar ya con el foamy, únicamente traspases. Esto te va a servir como papel carbón, únicamente para traspasarlo ya a lo que es tu imagen. Vamos a trabajar todas las líneas, haciendo esto con la plumita. Primeramente te va a ser mucho más fácil porque ya tienes todos tus contornos y todas tus expresiones delineadas. Así. Trabajas bien lo que son los ojitos. Para que los podamos traspasar y después podamos pintar y te quede muy bien hechecita tu figurita. Trabajamos todas las expresiones. Una vez que ya has terminado de delinear con tu lapicito todas las partes de tu figurita, ahora sí, lo que vas a hacer es tomar tu foamy y colocas tu figurita y con tu palito de brocheta empiezas a delinear todo lo que es el contorno, que es donde vamos a recortar. Así. Todo tu contornito. Aquí únicamente estamos delineando el contorno
Aquí ya terminamos todo el contorno. Y ahora sí, como pusimos el lápiz del lado contrario, con tu uñita, únicamente lo que vas a hacer es empezar a raspar para que queden marcadas todas las líneas que hiciste, todas sus expresiones, y no te cueste tanto trabajo a la hora que vayas a pintar. Así con tu uñita, todas sus cejitas, sus pestañas, los ojos, el piquito, todo aquí donde va su pecho, sus alitas. Aquí las patitas, únicamente necesitamos esta división de sus dedos y la división de sus patas. Mira cómo se van pasando. Las líneas que hicimos con el lapicito. Así es como nos queda todo el contorno de esta figurita y las expresiones ya quedan marcadas para después únicamente con los lápices delineadores vamos a irle dando forma. Pero aquí ya tienes de una forma fácil y rápida cómo puedes traspasar las expresiones para que cheques dónde va a quedar los ojitos o cada división que tiene tu figurita. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la figurita. Recuerda que siempre debes tener pedacitos de estos, de los que te sobran, para que hagas tus pruebas. Debes de checar que no te manche tanto el foamy. Aquí mira, yo estoy utilizando un color anaranjado. Pero también si lo quieres más marcado, pudieras usar un color café. No vayas a utilizar el color negro porque entonces sí te va a quedar muy manchado. Pudiéramos hacer una combinación de los dos. Recuerda también tener tus trapitos estos de los que te sobran de repente. Recórtalos así chiquitos y estos te sirven para difuminar. Vamos a empezar a pasar por todo el contorno de nuestra figurita, poquito a poco, para que no se te vaya secando, y con tu trapito vas difuminando, procurando que entre un poco hacia adentro de tu figurita. Las patitas, siempre en todas las figuritas, están un poco más rojizas o anaranjadas que la demás parte de su cuerpo. Así es que vamos a entrar un poquito más para ponerle un poco más de color. Y se va difuminando. De esta manera vas haciendo todo el contorno de tu figurita. Hasta terminar. Las patitas que te queden un poco más
con color, siempre difuminando hacia adentro. Vamos a empezar a decorar ya lo que es la carterita. Lo primero que vas a hacer es colocar cada una de tus piezas que has recortado para ver las dimensiones y si te gusta cómo queda. Ya únicamente lo que vas a hacer después de haberlas colocado es empezar a pegar con un poquito de pegamento por la parte de abajo. Este que le puse aquí es puro foamy diamantado. Empezamos a pegar. Recortas aquí un triangulito de aproximadamente 5 centímetros por 3 de ancho. Si lo quieres poner aquí, también le puedes poner el nombre de la personita a la que se la vayas a regalar o tu nombre, tus iniciales, para que quede personalizado. Colocas tu figurita y así es como te queda este bonito portatablet. O la bonita funda para tu tablet, ya sea que sea para ti o también la puedes regalar. No olvides hacer esta manualidad, espero sea de tu agrado para este Día del Niño, queda muy bien para un hermoso regalo. Si esta manualidad te gustó, no olvides darle dedito arriba y compartir con tus amistades. Que estés muy bien y nos vemos a la próxima.